Compañeros, a propósito de lo que es la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, estamos acá en la Comuna del Pital con el director del Ministerio del Ambiente, ingeniero Vicente Oliverio Zavala Zavala. Ingeniero, un gusto tenerla acá en el Cantón Puerto López, a través de las cámaras de Puerto López TV, Canal 3. Es importante y fundamental este mensaje por el Día del Ambiente. Estamos y hemos presenciado, hemos sido parte de este ciclo paseo. ¿Cuál es el mensaje que queremos dar una vez más acá? El mensaje es que primero quiero agradecerles a ustedes, personalmente a usted, por haber liderado y ser parte de este día, que es una fecha histórica, es una fecha reconocida por las Naciones Unidas a nivel mundial, y no podía ser de otra manera que en este resumen del paraíso que es Puerto López, el Pital, empezamos a impulsar nuevas acciones. Me voy muy satisfecho de ver que la ciudadanía está unida, estamos ya pensando en un Puerto López diferente, en sus comunidades, y sientan desde ya, como lo hemos venido demostrando en este poco tiempo que tenemos en este cargo, todo nuestro respaldo para el desarrollo de Puerto López. ¿Qué tiempo tiene en el cargo? Tenemos 10 meses, pero en 10 meses creo que hemos hecho estadísticamente cosas muy importantes a pesar de las adversidades económicas, pero los resultados están a la vista. Tenemos un parque que se está renovando, dotación de nuevas embarcaciones, nueva movilidad a nivel de vehículos, estamos repotencializando las capacidades, tenemos certificaciones ya reconocidas a nivel de SECAP de los guardaparques y estamos estructurando un nuevo parque nacional. Con el nuevo gobierno, las perspectivas van a continuar en esa misma línea de la revolución ciudadana, de todo lo que usted ha hecho en este aspecto, ¿no? Sí, está un poquito a cambio una arista, un eje transversal, que es justamente lo dispuesto por el señor ministro y por el señor presidente de la República, es que sin comunidades no hay gobierno. Por lo tanto, el cooperativismo, la asociatividad, la unión de lo que estamos viviendo hoy, ese es el nuevo gobierno. La participación de ustedes tiene que ser permanente y nosotros los funcionarios lo que tenemos la obligación es de ser un soldado más en todos estos procesos de desarrollo. ¿Qué mensaje le damos a cantones como el nuestro, donde la mayor parte de su territorio es bosque, es protegido y eso? Entonces, es importante que todos nos involucremos en los procesos para... Sí, el mensaje es que lo cuidemos, que sepamos que conservarlo en el menor tiempo posible va a generar los réditos económicos que nosotros esperamos, ya que no todos los polígonos ni los territorios tienen las bondades que tiene Puerto López, pero es la obligación de todos. No solo esperemos que el gobierno nacional, el gobierno local lo haga todo. Nosotros tenemos que ser actores activos de todos estos procesos de conservación y yo estoy muy seguro que en el menor corto tiempo Puerto López va a disfrutar de lo que se merece. ¿Va a haber más actividades por la Semana del Ambiente? Sí, claro, tenemos mañana, que es el día oficial, una agenda bastante intensa en toda la provincia. Asumo que el Parque Nacional también tiene desarrolladas actividades paralelas.